Las luces de los semáforos con la silueta de un ciclo afectan A. A ciclos solamente. B. Exclusivamente a ciclos y ciclomotores. Y la C dice a ciclomotores solamente. Es la única señal que afecta con el símbolo del ciclo a ciclos y ciclomotores, la silueta de un semáforo. Por lo tanto, aquí vamos a marcar la respuesta B. Ni solamente a ciclos, ni solamente a ciclomotores, porque ya sabéis que aparte, las palabras solamente, únicamente, siempre, nunca, no suelen ser respuestas correctas, pero es que aquí el símbolo del ciclo sí que tenéis que saber que puede afectar tanto a ciclos como a ciclomotores en la silueta del semáforo. En las señales verticales cada uno tiene la suya. Pregunta número 10. ¿Qué prohíbe esta señal? A. Parar a ambos lados de la señal en el lado de la calzada donde esté situada. B. Estacionar a ambos lados de la señal en el lado de la calzada donde esté situada. Y la C. Parar y estacionar a ambos lados de la calzada donde esté situada. Si solo tiene una línea diagonal, solo prohíbe estacionar y permite la parada. Ya podemos descartar dos. Parar no puede ser la A. Parar no puede ser la C. Ya hemos marcado la B. Recordar una parada, tiempo inferior a 2 minutos, sin perder de vista el vehículo. Pregunta número 12. Los peatones suelen cometer muchas infracciones. Entre ellas, A. Valorar correctamente la velocidad de los vehículos. B. Evaluar bien los riesgos de la circulación. C. No respetar los semáforos. Si nos están preguntando que los peatones cometen muchas infracciones, tiene que ser algo malo. Usemos la lógica, por lo tanto no puede ser algo bueno. Evaluar bien los riesgos, dice la B. Eso es bueno, no provoca accidentes. Es ser un peatón más cuidadoso, más precavido. Tampoco puede ser la A. Valorar correctamente la velocidad de los vehículos. Así evitaremos el atropello. Si veo que ese coche viene muy rápido, no entraremos en la calle. Evitaremos el atropello de esa manera. Tiene que ser la C. No respetar los semáforos, porque muchas veces los peatones no respetamos los semáforos. Esa es la buena. Vamos distraídos, pensando en otra cosa, con el móvil en la mano, no sé. Estoy aquí, vamos a por la pregunta número 13. En general, ¿dónde suelen producirse más accidentes por distracción? A. En autopistas y autovías. B. En carreteras con trazado sinuoso. C. En vías urbanas. Distracciones. Bueno, en vías urbanas no, porque en vías urbanas hay muchas cosas a las que atender, peatones, señales. No estoy distraído, estoy atento. Carreteras con trazado sinuoso. ¿Qué quiere decir sinuoso? Trazado de curvas. Tampoco, voy con cuidado, quiero hacer bien las curvas. La respuesta correcta es la A, autopistas y autovías. Ahí sí que me distraigo más. Estoy más aburrido, pendiente de otras cosas, no estoy tan concentrado, porque como lo encuentro fácil, me distraigo más en autopistas y autovías. Pregunta número 15. En un casco, ¿qué pantalla es más recomendable? A. Oscura. B. Polarizada. C. Antibao. Que no se empañe, que no perdamos visibilidad, tiene que ser antibao. No tiene por qué ser oscura, porque también puede ser transparente y tampoco polarizada, que sería como un espejo. Por lo tanto, antibao, que no tengamos problemas de visibilidad por la humedad y el empañamiento de la pantalla. Pregunta número 16. ¿Qué indican estas marcas viales? A. Paso para ciclistas. B. Paso obligatorio para vehículos de 2 ruedas. C. Paso para peatones y ciclistas. Según el reglamento, por aquí, con cuadraditos de marcas viales a ambos lados, solamente paso de ciclistas. Ni peatones, ni cualquier vehículo de 2 ruedas, porque una moto no puede pasar por un paso para ciclistas. Paso de ciclistas exclusivamente. Ni motos, ni ciclomotores, ni peatones. La respuesta A. Pregunta 17. Si se ve obligado a trasladar en su turismo a un herido, ¿debe respetar las normas de circulación? A.
No, y estoy exento de respetar las señales de los agentes. B, sí, y me aseguraré de que no pongo en peligro a otros usuarios. C, sí, pero solo en las intersecciones. La respuesta A, no, ¿cómo va a ser que no? No puede ser la respuesta A. No puedo pasar de las órdenes de los agentes, por lo tanto, no puede ser esa y tampoco puede ser la C. Sí, pero solo en las intersecciones. No, cuando no hay una intersección también tengo que respetar las normas. Tiene que ser la B. Sí, y me aseguraré de que no pongo en peligro a otros usuarios. Por lo tanto, respeto normas, respeto señales y no poner en peligro a nadie. Lo único para lo que me sirve esto de advertir mi presencia es para que me faciliten el paso. Pero debo respetar normas y señales. Ya estoy aquí. Pregunta 18. Si existen señales verticales distintas a la derecha y a la izquierda, ¿qué señal debe obedecer para continuar de frente? A, la que aconseje la circulación por la vía transversal. B, la señal de la izquierda. Y C, la señal de la derecha. Si quiero seguir de frente o a la izquierda, obedezco la de la izquierda. Y si quiero girar a la derecha, obedezco la de la derecha. Por lo tanto, la señal de la izquierda, porque mi intención es seguir recto, seguir de frente. El que gira a la izquierda y el que va de frente tienen la misma dificultad, tienen que pasar al otro lado de la intersección. Por lo tanto, la misma señal. El que gira a la derecha es más fácil, solo tiene que obedecer la señal de la derecha. Vamos a por la pregunta 19. En una bajada, ¿qué hay que hacer para que no se calienten los frenos? A, poner el freno de mano. B, poner una velocidad más corta. C, poner una velocidad más larga. Si vamos con velocidades largas, quiere decir que iremos abusando del freno para que no nos embalemos. Y abusar del freno en una pendiente descendente, se calientan los frenos y perdemos eficacia y podemos tener algún problemilla y algún susto. Aquí la buena es la B. Marchas cortas, freno de motor. De esa manera el vehículo se moverá más despacio, no irá tan rápido. No uses el freno de mano porque podemos perder el control del vehículo y sufrir un accidente grave. En una vía cortada no se puede cambiar de sentido. ¿Está permitido ir marcha atrás? No. Sí, pero sin recorrer más de 20 metros y efectuándolo lo más rápido posible. O sí, pero el recorrido mínimo indispensable. Lógica pura. Si la calle está cortada y ya me han dicho que no se puede cambiar de sentido, tengo que salir marcha atrás. No hay otra. Si la calle tiene 100 metros, pues 100 metros. El recorrido indispensable. No podemos quedarnos a 20 metros ni a 15 como conocemos del temario de marcha atrás. Hay que salir de la calle, tenga los metros que tenga. La C, lo indispensable, lo que haga falta, lo necesario, lo imprescindible. Ya está, ya está. Pregunta 21. Venga, que solo nos quedan 10 preguntas. Vamos a por la 21. En el borde izquierdo de una calzada, ¿se puede parar con carácter general? A. Sí, siempre que no obstaculice la circulación. B. No, en ningún caso. C. Sí, en vías urbanas de sentido único. ¿Cómo hacemos las paradas y los estacionamientos en vías urbanas? Si son de doble sentido, en el lado derecho. Si son de sentido único, indistintamente. Por lo tanto, sí, en la C, vías urbanas de sentido único, izquierda y derecha, se puede aparcar en ambos lados. No podemos decir que en ningún caso y siempre que no obstaculices, porque cuando sea vía urbana de doble sentido solo se puede en el lado derecho. Vamos a responder aquí indistintamente. En vías urbanas de sentido único, sí, en el lado izquierdo. Vamos a por la pregunta número 22. En una detención, por ejemplo, un semáforo o una retención, ¿qué distancia mínima debe guardar con el que va adelante? A. 5 o 6 metros. B. 1 metro y medio. C. 2 o 3 metros. Está claro que entre más distancia mejor, pero tampoco hace falta que sean 5 o 6 metros, que entonces vamos a estar muy lejos. 2 o 3 metros, ideal, que veamos el suelo, que veamos las ruedas de atrás del coche de delante. Tampoco metro y medio, que son muy poquitos, si nos dan un golpe por alcance vamos a colisionar con el de adelante. Contestemos la C, 2 o 3 metros, si es suficiente. Ahora sí que estamos a una distancia de seguridad segura. Pregunta número 23. ¿Qué usuarios han de someterse a las pruebas de alcoholemia?
A. Los conductores de vehículos que sean requeridos en controles preventivos. B. Solo los conductores de automóviles y motocicletas. C. Cualquier usuario de la vía, aunque no esté implicado en un accidente. Usemos la lógica. A una persona que ha tomado alcohol, que es un peatón, que no está causando ningún accidente, ¿le van a hacer soplar en una rotonda? No, no puede ser la C. ¿Solo a los conductores de automóviles y motocicletas? Entonces a los de las bicicletas no, a los tractores no. Tampoco puede ser la B. ¿Ciclomotores tampoco? No. A cualquier conductor. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Conductores de vehículos que sean requeridos en un control preventivo. Por ejemplo, en un control preventivo, aleatoriamente van haciendo controles de alcoholemia. Esta señal indica el lugar en el que. Esta. A. Comienza la obligación de circular a más de 30 km por hora. B. Finaliza la recomendación de circular a velocidad superior a 30 km por hora. Y la C. Termina la obligación de circular al menos a 30 km por hora. Recordar, señales redondas, azules, obligación, nada de recomendación, fuera la B. No puede ser finaliza ninguna recomendación. Y no puede ser comienza la obligación, tampoco puede ser la A, porque aquí no comienza ninguna obligación. Aquí termina la obligación porque está tachada con una franja roja en diagonal. Tiene que ser la C. Ya se termina la obligación de ir a más de 30. Ya podemos ir a menos de 30 porque ya se finaliza esa obligación. Ya podemos circular como la propia vía nos indique, la máxima, la mínima. Ya no hay que obedecer ninguna obligación aquí. Pregunta 25. El uso del móvil mientras se conduce, ¿cuándo está permitido? Mucho cuidado con el móvil, muy de actualidad. A. Solo cuando se disponga de un dispositivo en manos libres. B. Siempre se permite. C. Nunca, porque puede producir distracciones. Esta la sabéis. Esta la sabéis todos. La única manera de utilizar el móvil conduciendo, manos libres, sin auriculares. No se puede utilizar de otra manera. Y ahora, con la nueva normativa, 6 puntos por manipularlo. Por lo tanto, el móvil lejos del conductor. No se puede mirar el móvil mientras se conduce. Es una de las principales distracciones al volante. Vamos a por otra, venga. Pregunta 26. El vehículo rojo. Este de aquí. Una curva. A. El vehículo rojo debe seguir circulando con la luz larga en la curva. B. Debe apagar las luces para no deslumbrar al conductor del vehículo verde. C. Debe cambiar la luz larga por la luz corta al cruzarse con el vehículo verde. Vamos a descartar respuestas. Seguir circulando con la luz larga no, porque va a deslumbrar al coche verde. Y apagar las luces para no deslumbrar tampoco, que se va a quedar sin ver nada de nada. ¿Cuál va a ser la buena aquí? Tiene que ser la C. Debe cambiar la larga por la corta para cruzarse con otro vehículo. Evidentemente, las largas, cuando nos cruzamos con alguien, lo vamos a deslumbrar. Pondremos las de corto alcance. En esta pregunta habla del rojo, pero el verde también. Tiene que quitar las largas en cuanto vea que se aproxima otro vehículo. Y además el verde sería el primero que las cambia, porque es el que hace la curva por el interior o hacia la derecha. Pregunta 27. Si conduces una moto, ¿es aconsejable utilizar guantes? A. Sí. Su uso es obligatorio en todo tipo de vías. B. Sí, incluso en verano, para proteger las manos en caso de caída. Y la C dice no, porque pueden dificultar la conducción. Usar la lógica pura. Guantes, claro que sí. Si me caigo, me haré menos daño en las manos. Por lo tanto, sí, es aconsejable. Ponemos la respuesta B. Incluso en verano, da igual que sea verano, invierno, otoño y primavera. Si te caes, te haces daño en las manos. Ponte unos guantes y te protegerás. Tiene que ser esta, no podéis decir. ¿Obligatorio? No, no es obligatorio, no puede ser la A. Carril BAO, ¿puede circular un turismo que arrastra un remolque de menos de 750 kilos? No. Sí, pero solo de día. Sí, siempre. Vamos a descartar. Ni de día ni siempre. Por lo tanto, turismo con remolque, nunca en un carril BAO, por mucho que cumpla con las personas que lleva dentro. Si lleva remolque, no puedes ir por un carril BAO. Por lo tanto, respuesta A, no se puede. Los agentes inmovilizan su vehículo porque tiene una tasa de alcohol mayor de la permitida. ¿Cuándo puede volver a conducir? A.
No podré conducir ese día, tengo que buscar otro conductor. B. Cuando la tasa de alcohol baje al nivel permitido. Y la C. Cuando se marche el agente. Vamos a ver. Si te inmovilizan el vehículo porque has dado una tasa de alcohol mayor de la permitida, no puede ser que volveré a conducir cuando se marche la gente, no puede ser la C. Se va el policía y me pongo a conducir. No. Y no puede ser que no puedo conducir ese día, porque si se me pasa el efecto, podré conducir ese día. Ya tengo la multa pendiente, pero conducir puedo conducir. La respuesta correcta es la B, cuando la tasa de alcohol baja al nivel permitido. Ahora podré volver a conducir. Ahora podré volver a conducir, pero con una multa pendiente. ¿Qué os ha parecido este vídeo? Diferente, ¿verdad? Si os ha gustado este vídeo y queréis otro vídeo con un examen de 30 preguntas difíciles, decídmelo en los comentarios y haremos otro próximamente. Recordad seguirnos en nuestro canal para seguir viendo vídeos como estos. ¡Hasta el próximo vídeo!